La exposición Redescubriendo el Mediterráneo hace un recorrido por el arte europeo de los siglos XIX y XX, y en los que destaca este mar como eje de la creación de muchos de los principales pintores de esos periodos. La Fundación MAPFRE presentó la muestra, que reúne 140 obras de artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Joaquín Sorolla y Vincent van Gogh, y estará abierta hasta el 13 de enero de 2019. La exposición, comisariada por la exdirectora de los Museos de Marsella y el National de l'Orangerie, hace un recorrido por las pinturas en las que el Mediterráneo y sus entornos son los protagonistas. Las costas, los puertos, las playas, la naturaleza y la cultura en países como España, Francia e Italia están presentes en una muestra que, según la línea de los creadores, abarcaría desde el recuerdo del pasado hasta el arte moderno, para apreciar los diferentes estilos, colores, luces en escenas cotidianas o paisajes elegidos por los artistas. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.